Por dos largos años, habitantes, transeúntes y conductores han esperado la entrega de la obra del puente de Pozo 7 para que así se mejore la movilidad en este sector. Sin embargo, sus deseos no han sido cumplidos luego de que se tenía prevista la inauguración este 31 de agosto, actividad que no se llevó a cabo. La inconformidad por parte del presidente de la Junta de Acción Comunal de este sector no se hizo esperar. Eso se sabía que era una gran mentira. No sé cómo todavía la gente vive de engaño. Hay que decirlo, en los medios de comunicación vive de engaño. Tengo mi cédula y eso era una gran mentira. Nosotros tuvimos una reunión con el secretario de Infraestructura en Paloca hace como unos 15 días y algún presidente le dijo, bueno, si no se entrega el 31 del mes, ¿qué pasaría? Se entregaba. Es una gran mentira y ahí estamos viendo. Yo por lo que siempre lo he dicho es, ese puente ni en este año se va a entregar. Más ahorita si llegan las olas invernales, peor va a aplaudir el paso del trabajo en el puente. El líder comunal aseguró que tras haber prometido la entrega de la obra para este día, ni concejales ni miembros de la interventoría hicieron presencia en el lugar. Pero aún viendo los concejales que pusieron esa fecha, ni aún han venido a darle la cara a la comunidad hoy, que hoy debería ser que ellos deberían estar acá, entregando, recibiendo el puente y entregándoselo a la comunidad. Pero yo siempre lo he dicho, vienen es con sus mentiras, con sus hartas de mentiras, decirle, y nosotros no podemos vivir de mentiras, hay que decirle la verdad a la comunidad. Ese puente no se entrega ni este año, para mí yo lo tengo claro. No sé si estoy equivocado. Los conductores que esperan esta entrega entregaron sus opiniones al respecto. Es indispensable, pero no, eso no termina ya. Eso quién sabe para cuándo. No, pero la van terminando y lo bueno es que terminen. Dales tiempo para que terminen. Una obra que hace rato la comunidad estaba a la espera, porque es algo que nos beneficia a todos. La comunidad espera una respuesta de las autoridades en la que den información clara de la entrega de esta obra que por el momento afecta a la libre movilidad en este sector congestionado de Barrancabermeja.